Buenos días, buenas tardes y buenas noches, familia Post United. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Esperemos que muy bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo. A ver, para explicarlo bien, si no lo explicas tú, Marcel, que igual lo explicas mejor que yo, pero de los 16 equipos que restan, que quedan de Champions League, los vamos a ordenar del 16 al 1 en función de los equipos que creemos que van a ser campeón, o los equipos que más probabilidades tienen de ser campeón. De ser campeones, exactamente. Eso. Del 16 al 1. ¿Tienes tú el orden? Los vamos a ordenar del 16 al 1, sí. Exactamente. O sea, hay que decir, para que la gente lo sepa, que antes de entrar a grabar, cada uno ha hecho su orden y con una fórmula matemática de Einstein que nadie conoce, Marcel se ha inventado que, bueno, que así queda bien, que así está bien matemática. Lo que Osuna le llama una fórmula matemática de Einstein, yo lo llamo hacer una media. Hacer una media. Basta. Bueno, pero bueno, en fin. Vale, vamos a ordenar los sintetizos. Los vamos a ordenar del último al primero, vaya, según las opciones que creemos que vale, tienen de ganar la Champions, teniendo en cuenta todo. Los emparejamientos, sí, cómo llegan, cómo exacto, no llegan. Vale, el último. Hemos puesto el último, hemos vale, puesto uno. Vale, el Sporting Club de Portugal. El Sporting Club de Portugal lo hemos puesto el último. ¿Por qué? Yo realmente no lo había puesto el último ya, y de hecho vosotros dos habéis coincidido. No. No sí lo habéis. Lo ah, sí, los dos habéis coincidido sí, en que es el último. ¿Por no? qué? Yo no. Yo había puesto que, era el, que no era el último, pero bueno, hemos hecho la media y ha quedado el último. Tiene enfrentamiento complicado. Claro, yo creo que el Manchester City es un rival de una entidad tan superior que es que tiene unas posibilidades tan remotas de poder pasar de estos octavos de final, más cuando es partido ida y vuelta. O sea, es muy difícil pillar al City yo, de Guardiola. Yo creo que de los equipos modestos que quedan, es el equipo que tiene un rival más complicado. Sí. Quitando quizá el Bayern, que es el Salzburg. Que es verdad, son equipos parejos. El Sporting es un buen equipo. El Salzburg, bueno, tiene a Adeyemi y tal, pero muy joven. Muy joven. Muy joven. Sí, es verdad, un equipo muy joven. Pero, no sé, me da más buena vibra el City ahora que el Bayern. Vale, seguimos. Vale, vamos con el decimoquinto. Ya le hemos dado, pese a que para mí el Sporting es buen equipo, yo lo que le he visto me han gustado, está ahí Pablo Sarabia top. El decimoquinto, hemos puesto al Salzburg. Sí. Realmente, sí, hablábamos de que el Sporting tiene enfrentamiento complicado, el Salzburg se enfrenta al Bayern. También. A priori, deberían perder. Sí, 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 muy difícil. Lo que yo decía era eso, que al final el Bayern yo quizá lo veo más favorito más adelante, pero ahora el City lo veo más rodillo. Quizá el City cuando va avanzando eliminatorias, pues no sé, puede perder, a la que se enfrenta contra un rival más poderoso se puede poner más nervioso, tal. Pero el Bayern lo veo que contra más bueno sea el rival, más va a rendir. Y que contra equipos más flojos, mira este fin de semana, pues se le puede complicar de alguna puede manera. Pasar. Sí. Vale, va. Esa es mi explicación, pero vaya, que al vamos final al siguiente. Decimocuarto, otro de los equipos que se enfrenta a un grande. Lichel, el decimocatorce, el Lille. Entonces, que juega se enfrenta al Chelsea, actual campeón del mundo. De la Liga, pero contra el vigente campeón del mundo. Y de la Champions. Y de la Champions. De la Champions. Sí, ¿creéis que el Lille tiene mejor equipo que Salzburg y Sporting? ¿O simplemente es que se enfrenta a un rival no tan complicado? Claro, yo voy creo, más por ahí. Yo también voy más sí, como Osuna. No, no más complicado este año, porque ya hemos dicho, este vigente campeón de la Champions y vigente campeón del mundo del Mundial de Clubes. Pero aún así, el Chelsea este año es mucho menos, ¿cómo se dice? Fiable que lo que sí, era la temporada pasada, que para mí era el mejor de Europa y lo demostró ganando la Champions. El decimotercero, que aquí ha pasado algo curioso, porque los tres hemos coincidido en ponerlo el decimotercero. Sí, creo que es el único equipo que pasa, realmente, sí. Vale. Que es el Benfica. Se el enfrenta Benfica al Ajax, no es favorito. Además, ida en casa, vuelta en el campo del Ajax, pero es de los que tiene un rival, de los segundos de grupo con un rival más asequible. Sí. Realmente. ¿Cómo lo veis? Aquí nos hemos basado un poco por. O sea, yo no creo que el Ajax sea súper favorito, pero nos hemos basado un poco porque si el Benfica pasa contra el Ajax, no tiene muchas probabilidades de avanzar. Sin embargo, si el Ajax le gana al Benfica, sí creemos, o creo yo, que pueda dar la sorpresa más adelante. Sí, aparte que el Ajax es un poco contradictorio, puede no, ser, puede sonar. Que aparte el Ajax todavía no ha perdido en toda la. De hecho, es el único equipo del actual solo Champions que ha ganado todos los partidos. Así que, de momento, y algunos goleando. Y, no, y su grupo no era fácil, que está el Borussia de Dortmund. Han eliminado al Borussia Dortmund. Así que ojo, cuidado con el Ajax. Está también con el Sporting Club de Portugal, que una creo que les cae una goleada. Así que ojo el Ajax, que cuidado, viene goleando también en Eredivisie. Decimosegundo, sorpresa, primer gran nombre. Es el Manchester United, vamos. Sí, sí, no, iba a decir que no a sé ver si yo lo he puesto aquí o. Osuna lo ha puesto el 12, Jordi el 11 y el 10, pero con haciendo el final ha salido el 12. Manchester United el número 12. ¿Por qué? Es que realmente el Manchester United se está viendo que es un equipo muy poco fiable. Y en un escenario grande como la Champions, en la mala dinámica en la que viene, yo con un rival al que se tiene que enfrentar como es el Atlético de Madrid, que es un rival que cuesta siempre,
Yo lo veo muy complicado. Al final, fíjate que se van a enfrentar los dos equipos que probablemente, peor estén en Exacto. Europa o que más sorprendan respecto al rendimiento que están ofreciendo ahora mismo. Ojo, el comentario que nos hace Casti por aquí, que dice, están jugando fatal, pero Cristiane sabe cómo ganarle al Atleti. Ya, ya. Sí, sí, eso sí, también, sí. Eso es verdad. En Champions esto es un argumento es Mr. cierto. Champions. Es Mr. Champions. Es Mr. Champions y el Atlético es uno de sus rivales favoritos. Sí. No, es que el Atlético de Madrid está mal también ahora. Y el Atlético está mal. Pero, pero también el Atlético es un equipo que en Champions, no tanto como Cristiano, pero también es un equipo que en Champions, bueno, apela un poco a la épica, que también tiene jugadores que tienen mucha experiencia. Son dos equipos que apelan a la épica y creo que el que gane de los dos saldrá bastante reforzado también para sus ligas domésticas. Sí, sí, claro. Un décimo, pese a que yo estoy un poco en contra. En desacuerdo. Yo lo había en desacuerdo. Vale. Yo lo había puesto más arriba, vosotros un poco más abajo, ahí la media queda un décimo, es el Ajax. Claro. Confiáis poco en el Ajax, veo. Yo confío poco porque creo que en un gran escenario como es la Champions, cuesta mucho que un equipo de una liga al final un poco menor, como es la Eredivisie, pueda competir de tú a tú con los nombres que estamos teniendo en cuenta, que son PSG, Madrid, Chelsea, Bayern. Al final el Dortmund este año tendría que no ser está muy una bien. Generación. O sea, eliminó al Dortmund, que tampoco Exacto. está. No es, o sea, si lo equiparamos con otro equipo, quizá de la liga, no sé si podría ser ahora. Es que, por ejemplo, equipos como el Villarreal, para mí, tienen mejor plantilla que el Dortmund, ¿eh? Para mí, sí, juegan mejor que el Dortmund. Ser. Yo confío en el Ajax realmente porque no me ha dado motivos para desconfiar. Yeah. Y hay equipos que yo había puesto más abajo que sí, el Atleti sí me ha dado motivos para desconfiar. Es verdad que juegan en ligas muy distintas, etc. Yeah. Pero el Ajax me ha dado una solidez que de momento yo lo ponía más arriba. Pero bueno, ha salido de un décimo y ahí está. El décimo, hablando del Villarreal, ahí está el Villarreal. Sí, el décimo. Está el Villarreal. Sí, a ver, está dos posiciones por delante del United, que es el equipo al que le ganó la final de la Europa League. Sí. Y al final, la Juventus, ahora veremos, que, o sea, juega contra la Juve y está más para arriba. Yo creo que le había puesto. Yo había puesto al Villarreal por encima de la Juve. Los dos habíais puesto al Villarreal por encima de la Juve, pero Exacto. yo había puesto la Juve muy por encima del Villarreal. Es que eliminatoria muy pareja, realmente. Sí, sí, ¿eh? Yo creo que es un 50-50. Y el efecto Blažević realmente puede ser determinante, también. Yo creo. Vamos con el noveno. Vale. El noveno. Que aquí, efectivamente, no aparece la Juve porque aparece un equipo de su liga que va mucho mejor que ellos. Y que juegan contra un gran rival. Pero la cosa es lo que voy a decir aquí, es juegan contra un grande. Es el Inter que juega contra el Liverpool. Es que Liverpool puede yo ser... Yo creo que con la gente que tiene arriba puede hacer mucho daño al Inter. Bueno, ¿le dais muy pocas posibilidades al Inter de clasificarse? No tan pocas. No pocas, pero para mí es claro... Yo 60-40, para mí es claro favorito. ¿60? Sí, sí, sí. A mí me parece poco, ¿eh? O sea, yo le doy 70-75 al Liverpool. Yo 70-30 le daría. Tampoco menos al Inter, porque hostia, al que final. Que el Inter, cuidado, también. O sea, tiene buena plantilla. Alexis Sánchez está en un estado de forma brutal. Octavo, ya entramos aquí entre los ocho primeros, que ya son nombres ahí que apetecerán. Para los mayores, Y hablando del Villarreal, pues aquí tenemos a la Juve, que se enfrentan. A la Juve. Vale. Lo que habíamos dicho antes. Claro, sí, yo había puesto el Villarreal por encima, pero bueno, al final ha salido no está así. Está muy bien la Juve, pero tiene como una entidad como club, que es, al final es uno de los grandes, siempre es uno de los candidatos. Sí, que al final está Blažević, está Dybala, que también está recuperando en las últimas semanas un poquito su mejor versión. Está Locatelli, defensas de nivel. Sí, Zakaria, que lo han fichado, que también está muy bien y... Y bueno, ya veremos. Para mí ha mejorado su plantilla respecto a... O sea, se han ido Kulusevski, Betancourt y Ramsey, pero bueno, eran tres jugadores que no eran titulares normalmente. Está la baja de Chiesa, que es importantísimo para mí. Eso sí. Pero es lesión. Claro. Es lesión, sí, pero bueno, están jugando sin extremos ahora, 4-3-1-2, más o menos. Sí. Y ahí a con todo lo que tienen realmente. Es séptimo. ¿Quién es séptimo? Atlético de Madrid. A Osuna, al Atlético, tú lo habías dado el séptimo. Tal cual. Jordi también el séptimo y yo el octavo. El séptimo. Sí. A ver, yo creo que contra el Manchester United pueden pasar y luego el Atlético de Madrid siempre es un rival muy complicado al que cualquier equipo grande le cuesta y siempre es un dolor de muela siempre enfrentarse al Los tres hemos puesto por encima al Atlético que al United. Los tres damos favoritos a priori al Atlético de Madrid, aunque yo no por mucho. Al final, cuando cambian también las competiciones, las dinámicas pueden cambiar y al Atlético le puede salir un buen partido y no tener nada que ver con la liga. Y que jugador por jugador tiene un plantillón. Sí, es que es totalmente. Realmente tiene un equipo para competir contra los mejores y hacerlo al máximo. Sí, pasa que el United, si miras jugador por jugador, también. Sí, totalmente. Pero bueno. ¿Qué es lo que os iba a preguntar? ¿Llega Griezmann?
Para mí, jugador bastante clave, ¿eh? Sí. Sobre todo en Champions, sí, y no sé si pues, llega. Yo creo que estará ahí porque se decía en 2 semanas sí. la semana pasada. Están así siendo que... conservadores, ¿eh? Con Griezmann, sí. porque podrían haber arriesgado yo, y de momento están. De hecho, aguantando. Yo creo que el objetivo será sí, que llegue. Claro. Vale, va, vamos con el sexto. Que al sexto, ahí ha habido un empate técnico. Uy. Entre el quinto y el sexto. Vale, ya el quinto no lo digo. Pero el sexto ha salido el Real Madrid. El Real Madrid. Pesimistas con el Madrid, visto. Bueno, ha salido empate con el quinto. Pero porque dos habíamos puesto por encima al otro. A ver, aquí hay que dejar claro que afecta muchísimo que juegue contra el Paris Saint-Germain. Tal cual. Porque claro. visto desde fuera que el Atlético esté séptimo, que es el quinto de la liga, y el Madrid sexto, que no, queda un poco raro. Desde fuera en perspectiva, yo lo veo, si no estuviera haciendo el directo, no lo hubiera hecho yo y digo, esta gente, ¿qué dice? ¿Sabes? Es que el Madrid le ha tocado enfrentarse al peor segundo que le podía tocar. Seguramente. Al peor segundo de grupo. Es que si nos hacemos la pregunta quién es favorito, es una pregunta muy difícil de responder en Real Madrid-PSG. Y esto mismo ya hace que no podamos situar a ninguno de los dos súper arriba porque será una eliminatoria tan pareja que uno de los dos se quedará por el camino. Entonces, es por eso que tiene coherencia que el siguiente es el Paris Saint-Germain. Exactamente. Pero ¿por qué es quinto y sexto? Vamos a repasar. Nos habían quedado empatados. Mira, vamos a repasar los números del PSG del Real Madrid, ¿vale? Marcel, yo había puesto el PSG quinto y el Real Madrid sexto, tal cual. Vale. Jordi había puesto PSG sexto, Real Madrid cuarto, por encima del Madrid. Yo confío. Y Osuna había puesto PSG cuarto, Real Madrid quinto. Como Osuna y yo habíamos puesto al PSG por encima, 2-1, pues hemos puesto al PSG por encima. Exacto. Pero era un empate, porque Jordi había puesto cuarto y sexto. Vamos con el cuarto, que aquí ya viene el top 4, que son los equipos que, bueno, que los que llegarán a semis, que llegarán lejos a priori. Que tres son de Premier, ¿eh? Eso es. Sí, ya, la gente ya sabe qué equipos quedan realmente. Sí, sí. Pero el cuarto hemos puesto al Chelsea. Yo lo había puesto el tercero, Jordi el quinto y Osuna el sexto. Aún así hemos hecho la media y ha salido claro. el cuarto. A ver, realmente, yo creo que lo ponemos ahí por encima de PSG y Real Madrid porque tienen no una puedo. Primera eliminatoria más fácil. Exacto. Realmente, que es contra el Lille. ¿Que pueden caer? Sí, pero a priori van a pasar. El Real Madrid y el PSG no está tan claro. Que eso para que la gente lo entienda, que del que salga ganador entre el PSG y el Real Madrid es más favorito que el Chelsea. Para seguramente. Para mí también. Sí. Probablemente sí. Para sí, mí sí, también. Sí, sí, pero como hay sí. más posibilidades de que se quede fuera o quede fuera ahora, pues sí. por eso está así. Que defiende el campeonato. Sí, sí. El claro, PSG. Claro. Ay, el Chelsea, perdón. No, que joder, que es verdad que Mount, ahora no sé si el otro día acabó lesionado. Se y no sé si puede ser de gravedad, porque decía no sé qué del tendón. No sé la última hora, no sé si bueno, ha hecho pero algún guardo médico. Fille que estaba en forma antes de... Sí, pero no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo, no, mal es clave. Sí. Vamos con el tercero. Hay dudas aquí realmente porque quedan los tres grandes candidatos, yo creo. Sí, más yo también, allá de PSG Real Madrid, quien salga vivo de esa batalla campal. Pero hemos puesto al Liverpool, dilo ya. Hemos puesto al Liverpool, Al Liverpool de Jürgen Klopp, que es verdad que... Perdió algunos puntos, el City no lo hizo y por eso hay tanta diferencia, pero realmente el Liverpool está también a un nivel altísimo. Que hay partidos que les cuesta o que no se exhiben tanto como el City, porque son equipos o es un equipo que quizá no es tan rodillo, no es tan coral como el City, que no marca tantos goles. Tienen una pólvora arriba. Pero arriba asusta, sin duda. Asusta el Liverpool y yo creo que puede hacerlo muy bien y entre los 5 primeros candidatos tenía que estar. Tenía que estar, sí o sí. Tenía que estar. Vamos con el segundo y el primero, que aquí, a ver, tanto Jordi como Osuna como yo los hemos puesto entre el primero y el segundo. Sí. Es decir, no hemos contemplado ningún otro equipo, ni el primero ni el segundo candidato. Dos de nosotros hemos puesto a uno primero, por eso ha quedado así. Sí. El segundo, finalmente, ha quedado el Bayern. El Bayern. El Bayern de Múnich. Osuna le había dado el campeón. Efectivamente. Jordi y yo le habíamos dado el segundo. Subcampeón. Así que ahí está el segundo. O sea, una final, Bayern-City. Sería lo normal si no se cruzan antes, claro. Exacto. Que en la que pueden cruzar. Yo apostaría por el Bayern y estos dos por el City. Exactamente. A ver, realmente, tienen eliminatorias sencillitas contra Salzburg, lo hemos dicho antes. Así que deberían pasar y estar en cuartos. Ahí en cuartos ya se enfrentarán contra un grande, seguramente. A ver, el problema... Bueno, es que tú ves al Manchester City que quizás le queda un poquito, ¿no? Para ser campeón de Europa. Aún así es que... O sea, por equipo no, pero lo veo como en momentos difíciles, decisivos, contra equipos grandes, un poquito de falta de determinación, claro. de decisión. Pero, o sea, pero si también... estuviéramos hablando de la Liga, tú no tendrías no. ningún tipo de duda, por no, así decirlo. No, sí, claro, claro. Pero como es un partido que puede pasar de todo y todo esto... Es verdad que el Bayern... no es infranqueable. No, no. Sí. O sea, aparte de este fin de semana, ya se ha dejado puntos en anteriores jornadas. O sea, no es una locura. Upamecano no es el mejor central del mundo, ni mucho menos. Tienen dudas también, no van a tope.
Plantilla no muy larga tienen, que esto les puede llegar a afectar a largo plazo. Depende también de si en Bundesliga al final pueden rotar o no, porque dependerá de si han ganado la Bundesliga o no. Es que en el fondo yo creo que por estado de forma actual, o sea, estrictamente actual, el City es el que mejor está. Y el Liverpool el segundo. Sí, forma actual. Mejor que el Bayern probablemente, pero en Europa, en ciertos momentos... creo que el Bayern puede acabar siendo estará entre ellos. Bueno, pues nada, familia, esperamos que os haya gustado. Hasta aquí este nuevo vídeo. Como siempre, si os ha gustado, darle like, suscribiros al canal, comentad a ver cuál es vuestra opinión, dónde pondríais los equipos y nos vemos en siguientes vídeos. Que vaya muy bien. Chao. Adiós.